Buenas noches. Hoy hablaremos de textos sagrados, procedentes casi todos ellos de las culturas orientales y, sobre todo, de la India y de China. La Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, el I Ching. Sírvanos de introducción algunas citas extraídas de este libro de Enrique Gayud Jardiel, editado por Miraguano. Aforismos y frases célebres de la India, palabras de un saber milenario. Decía Indira Gandhi que no es santa de mi devoción, como no lo fue su padre, pues entre los dos secularizaron y desnaturalizaron su país. El amor jamás reclama, da siempre. El amor tolera, jamás se irrita, nunca se venga. Supongo que se refiere al amor no pasional, porque el pasional es dolencia, locura y egoísmo. A propósito de la virtud contraria a este y de otros conceptos supuestamente virtuosos, escribió Aurobindo. Altruismo, deber, familia patria, humanidad, son las prisiones del alma cuando no son sus instrumentos. Manejen los políticos esas palabras con más prudencia y menos demagogia de lo que acostumbran. Gandhi, que fue político, aunque a su manera y del que cada vez se atribuyen a su conducta y a su personalidad más sombras y menos luces, dijo Hay un arte que mata y un arte que da vida. El arte verdadero debe dar evidencia de la felicidad, el contento y la pureza de sus autores, cierto, aunque lo haya dicho tan oscuro personaje. El llamado arte contemporáneo está enfermo y enfermos sin saberlo están quienes del gustan. De nuevo Aurobindo. El ateísmo es una protesta necesaria contra la perversión de las iglesias y la estrechez de los credos. Dios se sirve de él como de una piedra para derribar esos sucios castillos de naipes. Sea ateo si quieres, pero no creas en nada ciegas. Rabindranath Tagore, el que se ocupa demasiado en hacer el bien, no tiene tiempo de ser bueno. Y, por último, Buda, no creáis en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan creído en ello durante muchos siglos. No creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan que lo creen. No creáis en nada solo porque así lo hayan creído los sabios en otras épocas. No creáis en lo que vuestra propia imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira. No creáis en lo que dicen las Sagradas Escrituras solo porque ellas lo digan. No creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Hagan suya estas palabras los musulmanes. Hagan lo mismo los cristianos. El mundo, si eso sucediese, iría mejor de lo que va. Arrancamos. Arrancamos, decía, y lo hacemos con Agustín Paniker, de Casta, le viene el interés por el mundo del espíritu, que hace unos meses publicó con sello de Cairós el sueño de Shitala, viaje al mundo de las religiones. Buenas noches, Agustín. Supongo que ante todo deberías explicar a los espectadores quién es Shitala, esa diosa del hinduismo, y por qué la has elegido para sí, poner nombre. Sí, a hola, buenas noches, Fernando. Sí, Shitala, Shitala. Es una diosa... Es una diosa muy popular en la India, en el sur de Asia, también es popular en Bangladesh, en Nepal, ¿eh? y es una diosa de la India popular, es, es un, una imagen de lo divino, en la India muchas veces lo divino tiene forma femenina o nombre femenino, y por eso me ha gustado ¿eh? poner una diosa y no un dios. Y he hecho con el título El sueño de citar a un guiño ¿eh? algunas tradiciones de la India que vienen a decir que... Este mundo es el sueño de lo divino y nosotros formamos parte de ese sueño, pues con el título. ¿eh? Bueno, aprovecho ahí. lo de Shitala para mencionar este otro libro de Enrique Gayud Jardiel que se titula, se titula precisamente Shakti, las diosas del hinduismo y Hindu, que también está publicado por Miraguano. Ajá. Agustín, sí. tu libro está estructurado como si fuera un viaje itinerario de un viaje se titula de hecho su introducción sí 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 eh, bueno forma parte a ver este es un libro un poco distinto a otros que he publicado antes y tiene mucho que ver con mis viajes Aquí relato sí. viajes personales que yo he hecho muchas veces a la India, pero también a, a China, al sudeste asiático, a México, a Argentina, Brasil, al norte de África, a Estados Unidos. A mí me encanta viajar. Entonces, a raíz de mis viajes e incluso de algunas colaboraciones que he hecho con revistas de viaje, dije, ¿por qué no hago un libro sobre el mundo de lo religioso, pero desde una perspectiva más... dulce más amable que es a través de unos viajes y puedo ir recortando historias. El bueno, viaje al corazón de lo sagrado dices sí. tal como se manifiesta en todos los lugares del planeta bueno. y no solo en los que sirven que se de sede geográfica, cultural sí, o histórica a sí. las grandes religiones, sí, la sí, india, sí. China. Sí, eh. sí, eso yo he tenido mucho interés en este libro. Yo tengo una vocación un poco antropológica. Y que no salieran solo las siete grandes religiones del mundo. cristianismo, islam, budismo, hinduismo, las de China, sino también me inmiscuyo aquí en las pequeñas religiones, o no tan pequeñas, pero menos conocidas, de Brasil, eh, de Cuba, la, el rastafarismo de Jamaica, la religión yoruba en Nigeria, el culto a los Nats en Myanmar, lo que ellos llaman en Birmania, eh, entro mucho en las tradiciones menos conocidas. para también darles y situarlas en su en su justo lugar y y, de, y tener una visión más cromática de la riqueza. El libro es un libro de lectura fácil, sí. lo cual resulta sorprendente porque habla de cosas a veces difíciles, ¿no? Hay un tono personal, incluso sí. periodístico, ¿no? Sí. una voluntad de divulgar la antropología añadiendo algo de tu cosecha. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, sí. Hay como decía, había esa parte de viaje, luego tiene un poco de periodismo, incluso toco temas candentes, de actualidad, ¿eh? el fundamentalismo religioso, el velo ¿eh? Eh, islámico en ciertas sociedades, islámicas o no

Age, eh, las sectas, eh, temas de, de, de un cierto calado eh, y, y de primera plana a veces en los, en los diarios, esos también los abordo, siempre con un tono muy informal, eh, no es un libro, no tiene notas, no tiene notas a pie, no tiene bibliografía, eh, o sea, no he seguido los protocolos académicos, aunque yo soy bastante eh, eh, puñetero eh, y bastante perfeccionista, y entonces quiero que también sea un rigor, eh, uh, intento mantener ahí una armonía entre sectas, Seriedad, profundidad y rigor, y amenidad. También se pueden contar estas cosas con una cierta uh, uh, desfachatez. Yo decía antes que de casta te viene, y bueno, todos sabemos que eres hijo de Salvador Panicker, sobrino sí. de Raymond Panicker, este es y que todos los Panickers eran medio hindúes. <laughs> bueno, tú ya eres cuarterón. ¿no? Yo ya soy cuarterón. Aunque yo todavía mantengo un sí, aspecto de la Y eh, pues, ¿no? además luego me disfrazo con. Pero, Pero en cambio, en, por... en este libro, a diferencia de tus libros anteriores, huyes del ámbito índico. Bueno, este es el primer libro que yo me alejo del ámbito índico. Hasta ahora yo, todos los libros que había escrito estaban centrados en la India. ...que es mi objeto de, de interés, de estudio y, y a nivel personal. <laughs> yo tengo un gran vínculo con la India y he escrito una monografía sobre el jainismo... ...que es una tradición de la India, otra sobre los Sikhs, que es otra gran tradición y, 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 y sociedad de la India. Un libro se llama Índica, que toca un poco de historia, de antropología, de política, religión. entrevisté yo sobre ese libro. Creo que sí. sí. <laughs> Entonces, en el mundo digital, el viaje digital es que el sueño... De Citala, perdón, he querido salir del ámbito índico uh, y, y por lo tanto tiene un, un atractivo mayor que los mis libros anteriores que estaban más constreñidos a ese espacio. Yo aquí, como decía antes, viajamos por Cuba, por Brasil, por México. Ya por llegaremos, Perú, ¿Eh? Pero ya llegaremos, sí. digo, porque la peregrinación comienza sí. con una serie de pensamientos y relatos de corte intimista Pasísimo, sobre sí. la espiritualidad y la forma sí. en la que hoy la vivimos, que ha cambiado bastante sí. con relación a otras épocas sí, del sí. pasado. ¿no? Sí, sí, incluso me mojo yo aquí. Sí. Y como si voy a hablar de muchas tradiciones espirituales, pues, pues también que hable un poco de mi experiencia de lo sagrado. Sí. Y hablo de mis experiencias en el desierto, en Argelia, que eso a mí me, me, me impactó profundamente, o, o mis vivencias en el mundo mediterráneo, o, hablo de, de, de cosas más íntimas, de la casa de mi abuelo en la, el sur de la India, eh, y el simbolismo que tiene una casa tradicional en el Kerala, en el sur de la India, eh, y cómo todo eso está imbrincado en lo religioso, en lo espiritual. Al final hay mucha gente que hoy en día dice que se sienten muy espirituales pero poco religiosas. Eso es, un, es algo que sucede cada vez con, con más frecuencia. Gente que. Eh, dice, no, a mí las religiones institucionalizadas, eh, toda esta cosa tan exotérica, tan normativa, tan clericalizada, no me interesa tanto, pero en cambio se consideran unas personas espirituales, eh, abiertas a una experiencia trascendente o como queramos llamarle. Eh, yo me sitúo un poco en esta órbita. Agustín, ¿La casa de los Paniker sí. en Kerala existe todavía? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién, la casa... ¿Quién vive allí? No, la casa donde nació mi abuelo ya no existe. Yeah. La tumbaron, fue una pena. pero... la casa de donde provenía la familia, o sea, anterior ¿eh? a la casa de mi abuelo, sí existe. Y esa que yo describo, incluso hay una foto. ¿Y en qué parte de Kerala está? ¿En las backwaters? o por está en la frontera casi entre Kerala y Tamil Nadu, yeah, yeah. en lo que se llama Palakkad, que es un paso entre las montañas que conecta esos dos estados del sur. Y es una zona muy tropical, ¿eh? muy acuática, muy la India rural, India profunda. Y es una casa tradicional, de la casta de los Nayar, en la India va todo por casta. ¿Tú hablas alguna lengua no. de las muchas que se habla en la India? Muchas, no, el inglés es una de ellas. <laughs> bueno, las, es la que es a todos, claro. Estoy familiarizado con el sánscrito, bastante, pero no es una lengua hablada. ¿eh? Es como estás familiarizado aquí con no, el, latín. No es el latín. Exacto. De todas maneras, a pesar de haber huido de ese ámbito del hinduismo, hombre, el, el, el libro tiene una, una falsilla, tiene unas muletas que son el hinduismo y las religiones chinas. Sí. Es inevitable. ¿no? Sí, 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 sí. Te guían. sí. Y además las utilizo mucho para ir a cuestiones de mayor calado. Por bueno. ejemplo, me pregunto, ¿qué es una religión? Un, un libro que habla sobre religiones eh, se tiene que plantear esta pregunta eh, y ahí utilizo el hinduismo o las religiones de China para exprimir eh, para interrogar ese concepto que tiene bastante jugo que es más complejo ¿eh? más difícil eh, eh, de definir de lo que de, lo, de lo que aparenta ¿no? antes hablabas de cómo en el libro te aproximas bueno a fenómenos religiosos pues menos universales eh. como los cubanos sí, el sí. Muldú, la macumba el candomblé Brasil etcétera pero también a las civiles sí a movimientos religiosos sí. de carácter civil, sí. Sí. ¿no? yo ahí sostengo y bueno y creo que, que muchos estarán de acuerdo conmigo que eh, la religión transmuta eh, en equivalentes, en sustitutos uh, seculares. Uh, uno de ellos es la política y ahí tomo dos ejemplos: el maoísmo como religión en China <laughs> o lo que se llama la religión civil, sobre todo en Estados Unidos y en Francia. Pero también luego al final del libro hablo del fútbol. ¿Eh? Como religión, um, y podría hablar de, de, de otros aspectos en los cuales no la religión, sino el fenómeno religioso sí. eh, se, se camufla ¿eh? <laughs> y va tomando nuevos. Si tú tomas el maoísmo o el fútbol, encontrarás mitologías, libros sagrados, rituales, mantras, símbolos. Pero es que en eh... la India todo lo sacraliza, ¿no? No, pero en la India no. Hay el 400 fútbol... millones de dioses o algo así. Sí, ¿no? Pero, pero te hablo del fútbol en Argentina <laughs> o el. El, el béisbol en Estados Unidos sí, no, o el no, fútbol en no, claro. España sí, sí. <laughs> uh, y, y, y tienen sus ángeles y demonios sí. eh, y sus mitos y hasta ahí la iglesia maravoniana de la mano de Dios. Uh, Mourinho como... es un demonio para los catalanes, eh, por ejemplo eh, y cosas así. ¿no? Eh, siempre hay el, el, el diablo eh, y, el, y, el, y, el, y el Dios y, y, y la catarsis colectiva eh, y es todo un ritual. También tiene mucho de, 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 de de los circos incluso del fascismo ¿eh? y, y, pero es evidente que para mucha gente canaliza ahí lo que quizás en otro momento habría sido tú en la primera estación de este viaje lanzas una serie de preguntas a las que luego vas a ir respondiendo a lo largo del viaje a lo largo del libro por ejemplo qué es una frontera religiosa qué llamas exacto, una frontera exacto. religiosa en realidad más que lanzar las preguntas más que contestarlas a mí me interesa la pregunta ¿eh? y plantearla y cuestionarla y interrogarla y llego a la, a, la, a la conclusión: en el caso de las fronteras religiosas, que es algo más. Eh, ambiguo, <laughs> más fractal, eh, más fluido de lo que aparenta, sobre todo cuando nos alejamos de los monoteísmos. Y pongo el caso de Japón, eh, que tú conoces bien, donde las fronteras religiosas allá <laughs> bueno, se allí tambalean. casi todos son al mismo tiempo sí, claro, sintoistas y budistas, claro, ¿no? cosa sorprendente eh, para sorprendente, un occidental. Sí, ¿no? sí. A medida que nos vamos alejando desde eh, extremo occidente sí. eh, al extremo oriente, eh, esas fronteras se van eh, eh, Complejificando más. La India ya no está tan claro. ¿eh? Y ya China. Y ya no hablemos de Japón. Eso ya es mucho más relativo. ¿no? También te preguntas qué es la ortodoxia, porque Exacto. la ortodoxia ahora tiene muy mala prensa. Muy mala Todo prensa. el mundo quiere ser heterodoxo, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final llego a la conclusión que la ortodoxia es cuando un grupo determinado alcanza el poder ¿eh? y entonces decide qué es lo normativo. Pero como siempre hay grupos en pugna ¿eh? que intentan usurparles ese, ese poder, la ortodoxia se va reinventando permanentemente. ¿eh? Y con lo mismo con el sincretismo. Uh, por lo tanto, son categorías, no son fijas, son contextuales. Depende en qué religión, en qué momento se definirá la ortodoxia de una manera o de otra. Ahora y en el Islam, hay unos grupos de un corte determinado que manifiestan que la ortodoxia, el genuino Islam, es el de los fundamentos de tiempos de Mohammed, del profeta. Pero luego habrán otros grupos que se sentirán tan ortodoxos que disentirán. ¿Cuál de ellas es la ortodoxia? Eh, bueno, en realidad es una pugna de poder, es una pugna en último término política eh, y me meto bastante. Tener... También reflexionas sobre qué significan las conversiones, cuál es el significado de las conversiones. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, ahí, ahí sobre todo en el libro hay. Planteo mucho por qué, por ejemplo, buena parte de los bengalíes o de los malayos eh, se convirtieron al islam, eh, o, o, o de los tais eh, al budismo, o de los peruanos eh, al, al cristianismo. Al margen ya de, de, de cruzadas misioneras un poco más agresivas, eh, en muchos casos esas conversiones que luego a posteriori nos han parecido masivas, han sido o, los, los protagonistas de, de estas transformaciones sociales, no han sido conscientes. No existe una conversión deliberada de una persona, de una religión hindú a una religión musulmana, por ejemplo, en el caso de Bengala o el caso del Panchab, sino que durante siglos, de una forma glaciar, eh, lentamente van incorporando prácticas, nombres, tradiciones, que luego los jurisconsultos, los kafis, los imams, las. Tienden a ecualizar, pero no, se ha, habido, no ha habido una conciencia de que haya habido un cambio de bando de una religión a otra. En la historia de las religiones, esto es muy común: ¿eh? que las religiones penetran mucho más despacio y de una forma mucho más imperceptible que no los modelos más misioneros a los que estamos acostumbrados, que es una gente que va y convierte y alguien conscientemente deja de ser de la religión A para pasar a ser de la religión B. Eso en la historia de las religiones no es tan frecuente como podríamos pensar. Llegamos a religiones paradójicas. Me refiero a las religiones ateístas. Sí, las hay también. Sí, sí. Claro, hay las, yo diría que muchas. El caso más conocido es el del budismo evidentemente pero muchas tradiciones de China Tao también eh, claro ¿no? ¿eh? muchas tradiciones chinas ¿eh? y otras de la India uh. y mucha gente como decíamos antes que se siente muy espiritual yo mismo aquí me confieso en el libro abiertamente ateísta yo no creo en ningún Dios, ¿eh? ni, 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 ni nunca se ha comunicado conmigo, ¿eh? ni, ni, ni he tenido experiencia suya, ni me importa en realidad, no me, no es necesario para mi vida. Y sin embargo, me considero una persona que no tiene ningún desprecio por las religiones, que tiene inquietud espiritual, que le interesa profundamente el fenómeno religioso ¿eh? y que tengo mis canales eh, para, eh, para canalizar ¿eh? esta sensibilidad de trascendencia. Pero al final. Yo llego ahora un poco a la conclusión de que ese espíritu de, de esa necesidad de inmanencia, de trascendencia, es un tipo de, de sensibilidad que tenemos que es con natural... estas religión. religiones ateas que mencionas por ejemplo el budismo sí. o el taoísmo no hacen profesión de fe del ateísmo simplemente bueno no sí. hablan de los dioses no creen en ellos Exacto. pero en cambio hay ateos ateístas pero no ateas... claro pero en cambio hay ateos sí. que sí convierten su ateísmo en una religión en definitiva Totalmente, no sí. los critico también <risa> 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 eh, eh, yo me yo eso me siento muy próximo a las tradiciones chinas o al budismo donde eh, yo no tengo ningún interés en mostrarla y ni de existencia de Dios, porque me parece irrelevante este debate, eh, sin embargo, para mí esa figura no tiene eh, una importancia en, en mi vida, en mi experiencia, y por lo tanto no la necesito. ...pero no estoy en una cruzada contra, contra quienes sí lo precisan... ...quienes sí lo tienen, quienes sí se comunican con él o con ello... Eh, y, y, ...y por lo tanto lo respeto muchísimo. Sitala es una diosa ambigua, como tantas sí. dioses de la India... Sí. ...por una parte representa la madre nutricia... Claro. ...pero por otra parte representa también el poder desbocado de claro. la naturaleza... Sí. ...y todo eso te lo planteas en el libro, la sí. inmanencia... Sí. ...la manifestación y percepción de lo divino en montañas, paisajes... ...árboles, Exacto. personas o cavernas... Sí. Supuestas apariciones de la Virgen, si es sí, más lejos. Sí, sí, sí. Ya hablo mucho de, de, de incluso de lugares sagrados, en California, ¿eh? el Monte Shasta ¿eh? que es sagrado para los pueblos. Lugares que, de poder, eh, que dicen lugares los chamanes, de poder. ¿no? En claro. Australia, ¿eh? hablo mucho de las religiones, de las tradiciones. Hablo de las cavernas de Altamira ¿eh? y de Monte Castillo y un poco tentativamente dejo como ahí sería a, a hablar un poco de cuáles serían los orígenes del fenómeno religioso que lleva con nosotros uh, miles de años. Eh, eh, pues hablo de esos lugares de poder eh, y de ese vínculo con lo sagrado, llamémosle chamánico, eh, por ponerle algún, uh, algún nombre que tienen muchos de estos pueblos, que tienen una gran conexión con la, con la naturaleza, sobre todo. ¿no? Pero, en definitiva, eso es animismo, o formas de animismo sí, y de panteísmo, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que a veces estas palabras, animismo, panteísmo, o sincretismo, todo, sí. están cargadas ¿eh? De, eh, de toda una serie de asociaciones, de connotaciones, a veces peyorativas. ¿eh? Ah. Y, y a mí lo que me interesa en el libro es sacarlo a, la, sacarlo a flote. ¿Por qué consideramos el candomblé eh, o el rastafarismo o la santería un sincretismo y no el cristianismo? Que es tan sincrítico como todas las tradiciones son sincríticas, solo que tiene un sincretismo de 2000 años eh, y, no, y no de 200. Eh. Eh, eh, entonces. Eh, quien enuncia eh, a otra religión como sincrética o como panteísta, o como, um, nos está revelando más sobre sí mismo, eh, sobre su posición, que no sobre esa supuesta tradición o religión. ¿no? Uh, ese es un aspecto que a mí en el libro me gusta uh, resaltar. En la parte más filosófica, digamos, del libro, tú señalas, subrayas, la antinomia de que lo religioso es al mismo tiempo un factor permanente, conservador, lo longevo, sí. universal, y por otro, a la vez todas las tradiciones religiosas viven en continuo estado, dices, en continuo diálogo de sí. hibridación y transformación. Claro, claro. Son fenómenos sociales, son fenómenos humanos, por lo tanto están en contacto, se pelean, se plagian, se prestan, eh, se imponen unas a otras, las religiones son capaces de lo mejor y de lo peor. ¿eh? Decir, la historia de la humanidad está llena de actos horrorosos cometidos en nombre de la religión. La religión no es nada, ¿eh? somos nosotros los humanos los que uh, actuamos. Uh, y al mismo tiempo, cada religión aunque todas tienen puntos en común, intersecciones, nexos, todas son religiones, por lo tanto, todas tienen un lenguaje, incluso símbolos, ritos, mitos sospechosamente parecidos. Pero al mismo tiempo, a mí me gusta también considerarlas cada una en su particularidad ¿eh? y, y, y reconocer sus diferencias, sus particularismos, respetar ¿eh? su, su, su peculiaridad. ¿no? Y, y, y simultáneo esos dos lenguajes que creo que ese es el verdadero pluralismo. ¿Eh? reconocer la universalidad y la particularidad simultáneamente, ¿eh? Eh, que eso no siempre es fácil. Santa Teresa decía que Dios anda entre los cacharros y tú ya has hablado antes un poco de ello <laughs> sí. de pasada, hablas también de los efectos palpables de lo sagrado en nuestra vida cotidiana, en nuestro cuerpo, en lo que comemos, en cómo vestimos, en las leyes, en las decisiones políticas, claro. está por todas, partes, por todas ¿no? partes. Es impensable, fíjate que los primeros manifestaciones de lo sagrado en el ser humano, según los antropólogos, se dan ya hace cien mil años. Con los enterramientos neandertales, o sea, todavía no es sapiens sapiens, es sapiens neandertal, ya ritualiza la muerte. ¿Eh? Por lo tanto, casi que lo religioso nos acompaña desde el momento en que somos humanos. Hay quien incluso rastrea la religión en los animales. ¿Eh? Eh, los elefantes tienen empatía, ¿Eh? los pájaros cantan sus, sus cánticos, se parecen más a los mandras que no al lenguaje. O sea, forma parte de la propia conciencia del ser humano, la religiosidad. Todavía no se ha encontrado un una sociedad, una cultura, un pueblo sin lo que llamamos religión. ¿eh? Y al mismo tiempo es algo muy difícil, por eso impregna todo: la gastronomía, la economía, la política, la moral, el arte, ¿eh? la vida cotidiana, nuestras creencias. Eh, eh, y, y será por eso también cosas muy distintas para cada uno. ¿eh? Ese es un punto que yo en el libro toco: que la religión en el último término será aquello que cada uno crea y considera que es... Se me van a quedar muchas preguntas, Agustín, en el tintero, pero tengo que formularte por lo menos dos más. Una, las relaciones entre la religión y el Estado, Estado laico, Estado confesional y el acceso de los fundamentalismos. Una pesadilla recurrente que parecía haberse desvane desvanecido y que sin embargo regresa con más fuerza. Sí, día. sí. Esto es un fenómeno. Yo sostengo en el libro que el auge de los llamados fundamentalismos es, es muy reciente. O sea, siempre han habido en toda la historia de la humanidad... Uh, corrientes conservadoras y hasta te diría reaccionarias. <laughs> pero el fundamentalismo, lo que llamamos fundamentalismo eh, o integrismo, eh, eh, en realidad habría que diferenciar, pero es igual, no es el momento de matizarlo. En el libro hago alguna aclaración ahí. Hombre, uh, cal, Calvino eh, o la Inquisición, por poner dos ejemplos sí. del pasado, eran ya movimientos eh, fundamentalistas. ¿no? Uh, más bien son movimientos de, de, del poder, más que de, de los fundamentos, que es intentar retornar. A los fundamentos, como su nombre indica. Es intentar y aplicar la Sharia para ir al momento del siglo VII que vivió Mahoma. Es intentar reproducir en el siglo XXI la sociedad ideal, imaginada del siglo VII. Lo pongo en el caso del Islam porque es el que ahora es más vigente, pero hay integrismos judíos, integrismos cristianos y integrismos hindúes. Sí, sí, ¿Eh? no, pero... si Eso es un fenómeno, yo en el libro argumento un poco, que es un, es un poco la cara oscura de la modernidad. Es un fenómeno relativamente reciente, que no tiene más de 200 años. ¿eh? Cuando a finales del 18... No, Agustín, por, eh, estaba eh, ahora pensando, por ejemplo, los almorávides o los almohades, eh, cuando entran en, en, en la península ibérica, sí. no eran movimientos fundamentalistas parecidos a Al-Qaeda, en cierto modo, que pretendían sí. reintegrar, eh, recuperar la pureza del Islam. Sí, no, los reinos eh, yo no soy taifa, un, isla, un islamólogo, lo, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Eso se parece más a los movimientos misioneros eh, militares que los han habido en el Islam y en el cristianismo y en... básicamente en estos Unidos, eh, que no... Un... Para poder intentar regresar a los fundamentos se necesita una perspectiva histórica, eh, que solo la tenemos desde el siglo XIX, en último término. Uh, si no, a mí me parece muy... Eh, para poder, se necesita además... Todo un uh, aparato ¿eh? en el auge de los fundamentalismos y, y el tratar de aplicar la Sharia ¿eh? o, 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 o un tipo de, de sociedad basada en esos principios, sea judía o sea cristiana, solo es. P posible con un corpus textual asequible con la imprenta de alguna manera, que en muchos lugares del planeta no era accesible hasta el siglo XIX eh, o hasta finales del, eh, empieza a finales del XVIII por lo tanto, mi idea eh, todo se puede rastrear y bueno, sí, pero el germen estaba ahí bueno, claro, el germen está en Neandertal ¿no? Bueno, la última pregunta Agustín, se refiere a lo que dices acerca de que la renovación espiritual de nuestro tiempo está liderada en gran medida por mujeres Sí sí, bueno, ahí es un tema que toco varias veces en el libro, un poco incluso criticando la posición muy misógina ¿eh? de las grandes tradiciones. Uh, uh, las grandes, <laughs> básicamente las grandes ¿eh? aquí mm. había que hacer una diferencia de las pequeñas tradiciones de los pueblos han, sido, han tenido un talante mucho y más, más. Serenino, sí. Sí. Uh, y sin embargo a mí no me interesa aquí poner el, los cargos en contra del cristianismo, del islam o del hinduismo, el judaísmo sino más bien me interesa mucho más saber cómo las mujeres han vivido la religión aún a pesar <laughs> de este contexto no siempre favorable ¿Eh? y, y y, y lo pongo en el caso de la India, los círculos femeninos de rituales o actualmente en los fenómenos que llamamos nueva era eh, o cuerpo, mente y espíritu o el neopaganismo, que muchas veces son la manera en que la mujer moderna de la clase media urbana occidental o no occidental tiene de canalizar es la manera que tiene de canalizar sus aspiraciones eh, espirituales o religiosas al mismo tiempo que compaginarla siendo madre de casa trabajando en una en una empresa eh, y, y, y eso está transformando eh, la religiosidad y la espiritualidad eh, contemporánea de una forma mucho más profunda de, quizás de lo que nos pensamos todo eso y mucho más entre el comienzo y el final de este libro de viajes por el mundo de lo sagrado no se asuste por algunos de los conceptos y de las palabras, a veces difíciles, a veces quizá excesivamente abstractas, que en esta charla hemos utilizado. Este es un libro para muchos, para casi todos, que cualquiera puede entender y que muchos, casi todos, deberían leer. Háganlo y sueñen en y con el regazo de Shitala. Kairos. Agustín Paniker va a seguir con nosotros, pero no aquí, sino en el rincón del estudio dedicado a los lectores y a los debates. Allí nos esperan José Pazó, fue él quien me propuso dedicar un programa a la Bhagavad Gita, y Ramiro Calle, que, como siempre, nos trae un libro nuevo del que con su anuencia apenas vamos a hablar. El equilibrio emocional, la paz de la mente, cómo evitar la angustia, el miedo y la depresión. ArcoPres Editores. Vámonos allí, Agustín. Agustín Paniker, con el que hablaba hace un momento, Ramiro Calle y José Pazó. Ramiro, bueno, buenas noches caballeros, honrados buenas por noches, su visita, como de costumbre. Ramiro decía que íbamos a decir dos palabras sobre tu último libro, eres tú la persona que debe pronunciarlas. Pues este libro, El equilibrio emocional, como otros tantos míos, es la fusión de las antiguas psicologías de Oriente, la psicología budista, la psicología yoga y otras psicologías de Oriente con las psicologías de las profundidades de Occidente. Este es un método que, como sabe José, además, que es alumno mío, sigo siempre en las clases de meditación, que es aunar, fusionar lo mejor de las psicologías orientales con lo mejor del psicoanálisis y las psicologías de las profundidades de Occidente. Y he puesto en este libro al alcance del lector una serie de enseñanzas, instrucciones y, sobre todo, metodología para ir superando los estados aflictivos de la mente a los que ya hiciera referencia muy definidamente Buda, entre otros el abatimiento, el miedo, la angustia, la depresión. Los Vedas, el Mahabharata, los Upanishads, los Puranas, el Vedanta Sutra y, sobre todo, por ser lo que muchos consideran Evangelio Mayor del Hinduismo, la Bhagavad Gita. Aquí tengo numerosas ediciones de la Bhagavad Gita. Nuestro realizador las irá mostrando. Texto autónomo de 700 versos que se añadió al Mahabharata, una especie de libro oculto dentro de otro libro, convirtiéndolo en su vigésimo quinto capítulo. José, en cuanto motor inmóvil de este programa, te pido que que hagas una introducción a ese corpus sagrado y luego nuestros dos contemporáneos se incorporarán a ella. Bueno, el Bhagavad Gita, como has dicho, es un libro dentro de otro libro, ¿no? Es, a mí esa idea me parece muy curiosa, muy interesante ya de entrada, porque es, es una especie de libro parásito que entra dentro de otro para poder pervivir que era un libro de gran lectura y de gran conocimiento. ¿no? El, el Bhagavad Gita yo creo que es un libro... Eh, para mí es sorprendente y creo que para cualquier persona que lo lea por, por muchas de las ideas que, que se barajan. ¿no? El significado es el canto del Señor y básicamente es una conversación entre Arjuna, un guerrero que es un personaje del, del Mahabharata, y Krishna. Y Arjuna en, en, al comienzo del libro lo que plantea es, es que va a ir a una guerra y tiene miedo a matar. Y tiene miedo a la guerra. No tiene miedo y tiene remordimiento. Ambas tiene, cosas, tiene, ¿no? tiene ambas Por cosas, en el pero... Bando contrario, claro, hay, est están sus primos, están sus, primos están sus tíos. y Dice, ¿cómo voy a matar yo? ¿no? A, estoy, estoy obligado a, a hacer esto. Y partiendo de, esa, de, de ese supuesto, de esa pregunta, se desencadena toda la respuesta de Krishna. Y la respuesta de Krishna es, es una cosa única. ¿no? A mí me gustó mucho cuando lo leí porque yo, el, el de, de pequeño, digamos, yo he sido muy opaco al hecho religioso antes, eh, como, estaba, como estabais comentando. El, me, las, las iglesias, por ejemplo, aquí me han parecido siempre muy frías, me han parecido muy inhóspitas. El, el rito en sí mismo, para mí, siempre fue muy incomprensible. En los años que estuve en Japón sí descubrí el budismo, y el budismo eh, tenía algo diferente. O sea, el hecho de que fuera madera, de que fueran elementos eh, casi maleables, eh de 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 una sencillez muy grande, es una que... religión blanda. Claro, es es una, una religión muy diferente y esponjosa, y... ¿no? esponjosa, ¿Sí? donde eh empiezan a ser importantes otras cosas, el rito es otra cosa, ¿no? A mí aquello me gustó mucho y y luego me gustó mucho que que no habéis comentado el Mumonkan y el hekigan Roku, o sea, la puerta sin puertas, el acantilado azul, los dos libros de koan eh, importantes en la tradición china y japonesa. me encantaron. Claro, ya poco. llegaremos ahí, si es que llegamos. Entonces, sí, llegamos es... con la Bhagavad es, es un texto que se interpola en fecha incierta. En fecha incierta, En el siglo, infier, segundo no y y el siglo VI sí, después de Cristo, sí. ¿no? Y en realidad, el Mahabharata era un libro de entretenimiento, era ¿no? un libro sí, de diversión, sí, ¿no? No, Un culebrón, no, un, un, claro, un, un, un gran culebrón, culebrón hindú. Se inter interpola este texto Ajá. sagrado, eh, eh, sí. eh, que cautiva a las gentes, precisamente es un texto eh, preparado pues, por los, los hombres que se habían ido al bosque, uh -huh. los hombres que habían sí. huido del encorsetamiento de la sí. liturgia del hinduismo ortodoxo. Y ¿no? de la crisis que sí. había en ese momento, porque una cosa muy oriental es en los momentos en los que hay crisis política, hay ciertos hombres que huyen de, de, de ese estado y, y se... Bueno, lo dice Krishna, cada vez que la virtud del mundo mengua yo me manifiesto. Claro, yo me manifiesto, ¿no? ¿no? sí, y el... el y, y ese irse a los bosques, no irse a las montañas, esconderse en, en cuevas, y, y digamos que recluir es como una especie de vuelta a lo básico, a lo esencial. Vamos a ver, en, eh, eh, el texto de la Bhagavad Gita es un, un texto sincretista, hay en él es muchos el... ecos del budismo, es un texto hinduista, pero hay muchos ecos del budismo y del taoísmo, taoísmo también, es. curiosamente. ¿no, Agustín... Sí, bueno, Tú hablas de estas cosas en el libro del que acabamos de hablar nosotros, un poquito, ¿no? Un poquito. Yo no estoy del todo de acuerdo ¿eh? con la presentación que habéis hecho, no del texto en bueno, sí, disiente, disiente, sino de esa idea de que ha, ha ido a parar ahí, se ha insertado todo el mahabharata. Es un, es un compuesto. Sí, es un mosaico. Es un mosaico. No es un libro el mahabharata. Uh, es una literatura entera. Es una tradición literaria. El Mahabharata. Uh, es ocho veces la Ilíada y la, la Odisea juntas. Mm -hmm. eh, por lo tanto, es un poco como Homero. Eso que llamamos Homero no es ya. un autor, es una tradición textual. El Mahabharata tiene cuentos, mitologías, leyendas. Sí, textos. pero es verdad que la Bhagavad Gita de repente eleva el tono claro, espiritual. No, pero ¿no? todo el Shantiparvan. Todo el yo ahí discrepo porque el Shantiparvan, que es el libro más importante del Mahabharata, es una disquisición. ...entre eh, Arjuna, Judistira, eh, los hermanos... Eh, uh -huh. ...sobre cuál es el gobierno ideal, cuál es... ...y la Bhagavad Gita viene a ser la culminación... Eh, ...es extraordinario, es el canto, eh, como tú bien has dicho... Eh, ...donde Krishna eh, le revela, eh, un poco ecléctico... Eh, eh, pero, ...pero es que hay que entender que los textos de la India... ...están formados así, son tradiciones orales... Eh, ...donde eh, eh, se apelmazan todas esas esas cosas... ...no, no son libros... Eh, son, son, son tradiciones a ser recitadas, cantadas, musicadas, teatralizadas. Sí. Eh, hoy en día en la televisión, a veces uno se ridículo, pero antes se hacían en templos, en las cortes de los reyes, y ahí es la discusión ¿eh? de, 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 de cuál es el deber ¿eh? del guerrero. ¿eh? Ahí empieza, como tú bien decías, ¿eh? Eh, eh, la disquisición. Ramiro, vámonos a tu terreno. En, eh, en la Bhagavad Gita se plantean las tres variantes fundamentales del yoga: el karma yoga, el de la acción, el bhakti yoga. El de la devoción y el nhana, nhana, yoga, el del discernimiento. Exactamente, sí, de alguna manera es los tres yogas más clásicos porque son yogas primigenios. Hay que distinguir en el campo del yoga lo que serían los yogas más clásicos y luego los yogas tardíos o yogas tantrizados, como es el Hatha Yoga que surge en el siglo XIV-15 con tres textos, ya que hablamos de textos sagrados que son el siva sanjita, el hazayoga pradipika y el geranda sanjita, otros yogas tardíos como el kundalini yoga, el tantra yoga, aunque el tantra como sabe Agustín encuentra sus raíces en tiempos dravídicos o incluso prebrahmánicos y todo ello se va gestando en la larga historia ...en la larga trayectoria del yoga, pero ahí en el Bhagavad Gita indudablemente se hace referencia a estos tres yogas que no hay que entenderlos nunca, como hace muchas veces el occidental, por separado, que esto es un gran error. Hay que entenderlos de una manera unitiva, en el sentido de que una persona puede desarrollar a través de los diferentes yogas su lado intelectual o el discernimiento puro, su lado más místico, más religioso y su lado luego puramente de acción, pero acción consciente y desinteresada, porque dentro del mundo del yoga hay una tendencia hoy en día a disgregar o fragmentar los yogas, que es un gran error, el yoga es un árbol con numerosas ramas que son las diferentes modalidades del yoga e innumerables frutos que son las técnicas, los métodos del yoga. Bien, vamos con un problema eterno que se plantea en, en la Bhagavad Gita y en todos los libros sagrados, el de las traducciones. tú eres sí, traductor, José, bueno, yo tengo aquí un montón de traducciones de la vaudivilla, entre ellas la de Roviralta Alta, es la ahí. primera, es la primera en castellano. En, castellano. Pero en realidad, sí. bueno, había una traducción argentina anterior que sí. desapareció. Sí. Luego llega la de Rovira Alta que va a descubrir un buen día Mascaró, sí. es el traductor sí. clásico, sí. pero aparte de eso yo tengo aquí la de Francisco Rodríguez Adrados, tengo la de Roberto Pla, tengo la de Fernando Tola y otras muchas que no tengo. Mm -hmm. Pero es muy curiosa la historia de Mascaró, ¿no? Mascaró es un personaje interesantísimo, muy, muy poco conocido y, y, y al que todo el orientalismo occidental yo creo que le debe mucho a él personalmente. O sea, es un mallorquín que, que eh, nace en 1897 y siendo muy joven, eh, un día Juan Marc. El fundador de la banca se trenza, con, la se trenza Marx, con unas cosas. Necesita un, un, traductor. un traductor para hacer un negocio con Somos un buque alemanes. alemán que ha llegado a Palma. El caso es que eh, él sabía algo de algo alemán, más caro, sabía inglés y, y lo coge el trabajo en una frutería, o sea, que, que tenía su familia. Y, y, y entonces le traduce y el negocio se lleva a cabo. Marx se queda muy contento y digamos que lo apadrina sí, sí. un poco. Y él, eh, pues bueno, a una escuela de comercio y empieza a trabajar en el consulado británico. Y en un momento dado, Mark quiere un tutor para sus hijos y va a él y le pide que sea tutor de sus hijos. Y él comienza a enseñar a sus hijos, a ser el tutor de, de, privado, ¿no? de la familia. Y un día y, llega a sus manos el. el bueno, y él, texto él, él, de él ya Roviralta. había llegado, el de Rovirauta había llegado antes cuando él estaba estudiando. Sí, estudiar sánscrito. Sí, en... se da cuenta de que la traducción claro, de Rovirauta no, no es trigo limpio, dice... vaya. Es es muy curioso porque él le interesaba la teosofía por lo visto al principio. Entonces la teosofía cumple una función también en la España de la de la época curiosa, porque era una moda entre sobre todo las clases ilustradas pues de Bilbao y claro, clan, de Barcelona, eh? Madrid y y entonces eh Marc en un momento le ofrece, bueno, Mascaró le ofrece un viaje por Europa con sus hijos, llevando a, a los hijos de Marc para enseñarle los centros de cultura. Marc eh, Mascaró acepta, hacen el viaje y le encanta Cambridge. Y sabe, se da cuenta de que en Cambridge hay una escuela de lenguas orientales, la mejor en, en el momento, y le ofrece a Marc que ir con un hijo suyo, estar allí todo un año y, y ser su tutor allí. Marc acepta, se van los dos a Cambridge, y más caro, nunca vuelve de Cambridge, se queda allí. Entonces estudia sánscrito, estudia Pali, Pero tarda muchísimos años. Entrada, tarda muchísimos clava, años. Dieta, porque hasta 1960 claro, no aparecerá. Porque traducción. Eh, antes de la guerra se va Rilanka, a Sri Lanka, a Ceilán, ya de profesor en no, la mí... universidad. No, y, y voy a contar porque me carté durante muchos años con, 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 Mascarón. con Mascarón. También Luis Racionero tuvo relación sí. con él. Sí. Incluso Mascarón iba a traducir mi libro. Él se empeñó en traducir un libro mío al inglés, que es La Sabiduría de los Grandes Yogis, que ahora va a reeditar ediciones B. Y cuando lo iba a empezar a traducir el hombre murió. Se convirtió incluso en mentor de los Beatles. Sí, de York, eso, eso es una, es una historia, historia de la mente, sí. ¿no? Bueno, el orientalismo de los Beatles viene es, de Mascaro, es por claro, más caro. Sí. Viene de es que las versiones es... de más caro de las Upanishads claro, sí. y las la Gita, que están en Penguin Books, claro, que son el, las más populares. El, el libro... Por lo tanto, es un Mayor King quien claro. acaba de difundir uh -huh. las tradiciones sagradas de la India en es inglés. Sí. El, y es en un programa de televisión, sí, además. En aquel sí. en el programa de televisión, Conoce a... resulta que están George Harrison y, y Lennon. y entonces lo oyen hablar a más caro y quedan fascinados por lo que está contando. Y sobre todo, Harrison empieza a cartearse con él. Y él le manda los libros de Penguin, los, las traducciones primeras suyas, y de ahí empieza el orientalismo... De... Oye, Fernando, te voy a echar una pequeña... Bronca. Regañina, sí. regañina. A ver, ¿por qué broncas las hechas he tú cuando decimos alguna palabra incorrecta? No, campaneados, no. Campaneados. Que con la de versiones que tienes del gita no tienes una de las verdaderamente más puristas la traducción y más entendibles. Porque ¿Cuál, cuál el, el problema de muchas traducciones, sí. si os habéis dado cuenta al bajar del gita, es que no son entendibles. A ver, no. Dime cuál, porque sospecho que te vas a tener que, la que tragar tienes. la regañina. A ver, La cuál. tienes. La que hizo Aguilar. Yo la tengo en Soria. Entonces era, no tenía todos los ah, numerosos la ejemplares de un de, traductor, de un traductor llamado que Barrio, que era muy y es que es muy buena. Bueno, y la de Fernando Tola. Esa sí la tengo. Esa letra dice aquí, sí, que sí, has sí, enseñado, claro. Esa a mí me merece. eh, mis respetos. Eh, ah, es, es una edición bilingüe. Pero tú sí, además claro. eres editor de Tola. Yo soy editor de Tola, pero... Has oh... visto cómo va, <laughs> ¿eh? ha barrido, ¿eh? Pero no de eso. pero este libro no, no es de, de, él. Indica, de... Eh. Este eh? no es de Cairós. Sí. Exacto. Pero bueno, estábamos hablando... Pero, no, perdón. Sí, no, sí. Pero, la... ¿son del sánscrito las.? Sí, sí, claro. sí. Muchas de las destrayo? que circulan si no, 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 por ahí. No, la pero... de Raúl Raúl, no, no, no eso es, 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 es del francés. Del francés, es del francés claro. Sí. Eh, las todas las del sánscrito. Todas del sánscrito. Rodríguez Adrados también. Porque sí, son del el sanscrito. Bhagavad Gita se tradujo, una de las primeras traducciones fue al latín. Entonces, del latín hubo, después ha habido muchas derivaciones. Se tradujo al latín? latín antes que a cualquier otra lengua. Bueno, creo que primero, la primera fue el alemán. No, la primera fue sí, pero... siempre, como Liching. En, en, no, como, sí. claro. Yo creo que fue el inglés. Uh, no, Sleggel, sí. el hermano de Sleggel. No, pero antes de Hastings había hecho una en 1700. Sí, en sí. 1700. Sí, pero... pero muy malas eran aquellas. Sí. Sí. Pero... Es el problema que hemos tenido en España, que hasta hace relativamente poco... eran retraducciones de sí, 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 sí. lo que teníamos Exacto. y entonces se pierde mucho porque ya son lenguas alejadas a más de otra época uh -huh. y entonces los textos de oriente o de otras tradiciones nos han llegado muy, muy <laughs> cambiadito. Pero, pero ya esas sí. primeras traducciones de la Bhagavad-Gita tuvieron mucha influencia en la literatura del mundo occidental. Muchísimo, los poetas románticos. Sí, sí, y sí, en sí. España, en Inclán, decíamos sí. antes, incluso en Machado. Yo ¿no? aquí sí. quiero hacer un, un comentario, porque también se ha elevado un poco la Bhagavad-Gita como si fuese sí. el evangelio. Sí, sí. Uh -huh. Y tampoco es así, o sea, no es que no sea potente, que sí. estamos de acuerdo aquí los cuatro, que es un texto impresionante, Pero Occidente necesitaba buscar el equivalente, entonces fueron a desgajar ese texto que es breve que es sánscrito, o sea, que es clásico, que tiene pedigrí, eh, alcurnia, que promueve la acción, además, no solo la contemplación, eh, que es realista, su visión del mundo es muy real, por lo tanto, encajaba bien, es altamente poético, eh, y es un libro que había gozado de prestigio, y de alguna manera dijeron, esto es el evangelio de los hindúes, claro. cuando esa... y ha quedado, los hindúes rápidamente no, aceptaron la, la lo, etiqueta. Lo hemos sacralizado. Lo eso hemos es sacralizado no... un poco. Y, 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 Y nosotros mismos claro. hemos sido un poco responsables Precisamente, de esta precisamente ¿no? yo os iba a formular El porqué La guita ha tenido Ese, ese éxito. enorme prestigio Y libros que son impresionantes Como es todo el canon pali sí, sí, El claro. tripitaca La triple cesta sí. no ha tenido difusión a ese nivel. Bueno, también el, es mucho mira, más fácil de leer y Dan mucho más breve. El 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 Dan amigo, Mapa, no? Pero el Dan Mapada es muy breve, se dice que es el sí. manual ético de mayor altura y tampoco ha tenido no. esa difusión. Es que lo que tú dices se le ha ensalzado en exceso. Sí. Y claro, como méritos no le faltan <laughs> porque la guita estamos pues claro. de acuerdo en que es muy potente. Hombre, claro, eh, eh. Yo, yo no sé si diría que se ha ensalzado en exceso. Lo que pasa es que no se han ensalzado los otros. O sea, no ha habido. No, no. Los Upanishads sí. sí tuvieron un reconocimiento sí. muy temprano sí. en, en, entre los intelectuales europeos, ¿no? Sí. Es una de los. A mí me enseñó a decir la Bhagavad guita tu la... tío. Es la, antes femenino, todo el mundo decía el Bhagavad Gita y mucha Upanishad, gente me, me corrige sí. cuando digo la Bhagavad sí. Gita. ¿no? no, no, es correcto. Claro, en o sea, femenino es como decir el Biblia. ¿eh? Quedaría horroroso, ¿no? <laughs> bueno, pues ya que, ya que tenemos sí. aquí un especialista de sangre india, sí. le voy a preguntar algo a propósito del yoga. Sí. En especialista, no 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 todavía... pero digo desde el punto de vista sí, sí. ya de lo que estamos hablando sí. en América por ejemplo sí. en Sudamérica siempre se dice la yoga uh -huh. en España el yoga. el yoga en Sudamérica se dice las asanas sí. en España decimos los, los asanas, asanas. qué es lo correcto sí. desde un punto de vista purista sí. en este sentido eh, son las asanas y el yoga porque el sánscrito tiene masculino y femenino, ¿eh? a diferencia de otras lenguas. Eso sería lo correcto. Pero bueno, las lenguas están vivas claro. y se transforman. Bueno, Hablábamos hace un momento de ese curioso personaje que fue mascaro. Más Yo quería preguntaros un poco por otro curioso personaje, Alén ¿eh? Danielú. Ha aparecido hace poco, viajero, aventurero, sánscritista, sancri... san... san... musicólogo, artista. Y ha aparecido hace poco en esta exquisita edición de Atalanta este libro Mientras los dioses juegan que es un libro escrito pensando en el Kaliyuga uh -huh. como siempre en la Daniel reivindica las tradiciones sivaitas viene a decir que las tradiciones arias, de las invasiones del segundo milenio antes de Cristo desvirtúan todo lo que es la verdadera cultura la verdadera espiritualidad genuina de la India que sería la de los indígenas las de las tribus las de los drávidas etcétera no sé si conocéis este libro sí. yo mira lo tengo como veis lo tengo verdaderamente me ha deslumbrado yo soy muy Danieluzta ¿Sí? Danielista eh? ya sabéis ¿eh? eh, el libro es y Dionisos es, es un libro que me marcó extraordinariamente Lo publiqué yo sí, Y a mí sé, me impactó lo mucho lo sé, Pero yo no estoy nada de acuerdo Lo sé, <laughs> no, no sé porque tú, le, tú si no recuerdo mal Lo criticabas en sí. el libro Índica O en alguno de tus sí, libros E incluso sí, nuestro sí. común amigo Álvaro Enterría sí. Dice que Alain Danielu sí. miente mucho bueno, tergi... tergiversa. Es un personaje muy ambiguo, sí, ¿no? ambiguo, con mucho ego y, sí. y todas cosas. Pero yo me acuerdo cosas, cosas, que ¿no? tú pero... criticaste efectivamente a sí, Shiva sí. Y, sí. y mira que Shiva y Dioniso, su tesis, que más o menos Fernando ha reducido en 20 segundos, pero que es eso, ¿Eh? que había una común religiosidad que iba desde el Atlántico hasta el Golfo de Bengala ¿eh? y que solo ha sobrevivido en la India, porque en la India las invasiones arias áreas otras sí. no eliminan lo anterior, mientras que aquí quedó eliminado ¿eh? por el y que sería la religión de la naturaleza, del eros, el shivaísmo y que él compara... Bueno, lo que eh, representa lo dionisíaco sí. sí. en el mundo occidental claro. frente a Vishnu que sería lo apolíneo. Sí, ¿no? eso que, que, que es hermoso, <risa> 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 eh, uh, luego tiene sus problemas, uh, yo, yo le veo sus problemas, hay eh, que decir, se lo hace venir un poco bien a la en Danielu. y este libro, uh, él aquí es más papista que el Papa, yo lo leí en francés, yo luego lo he publicado, bueno, ¿eh? este... y su autobiografía, sí. y es, sí. es un personaje muy interesante. Yo no estoy es de acuerdo. Un fundamentalista del sibaísmo, es Es un poco excesivo para mí. Pero es deslumbrante. deslumbrante. Yo os voy a leer un párrafo a ver qué opináis. Dice: En la época en que la Kulisha provocó la re renovación shibaíta, vemos nacer movimientos similares en todas partes. Es así como en Occidente surge el mitraísmo y en Oriente Medio aparecen Simón el Mago e Isha, Jesús, cuyo mensaje anticonvencional y liberador se acerca al del shibaísmo. Jesús se opone a la mentalidad mercantil y a la casta de los sacerdotes fariseos y expulsa a los mercaderes del templo. Desprecia los bienes materiales, rechaza el puritanismo, defiende la prostitución. Y a la mujer adúltera. Nunca condenó el amor físico y probablemente no ignoró su forma platónica. Se rodeó de hombres del pueblo. En la última cena se evoca el rito del sacrificio y el consumo del sacrificado. Su transfiguración y la transustanciación de la Virgen son conceptos shibaitas. Nació en un establo, como Gosala, junto a un buey, animal sagrado, y un asno, animal impuro. Conocemos poco sus enseñanzas, distorsionadas poco después de su muerte por el anticristo. Pablo de Tarso, que reinterpretó su, su mensaje creando su exacto opuesto y originando el nacimiento de una religión del Estado puritana y tiránica, contraria a los gnósticos de los primeros tiempos, para apoderarse progresivamente del poder político. Y termina diciendo: en el judaísmo y el Islam, la herencia dionisíaca se mantuvo largo tiempo en las tradiciones ocultas de la cábala y el sufismo, pero poco a poco degeneró hasta no ser más que un juego inmaterial. Carga de profundidad. Sí, sí, sí. sí. Ahora... Si lo pones en contexto... Él se llevaba Fatalio. yo le publicado su, su autobiografía. No sé, no sé. La leí con delectación, Agustín. Y el camino al laberinto, ya ves que <laughs> Y con un poco de irritación. Su hermano <laughs> era el cardenal Daniel Luz. Sí, hombre. Era cardenal, bueno, <laughs> claro, otro personaje. A quien odiaba abrigo, profundamente, sí. eh, que era un hombre muy reaccionario eh, de la Francia católica más de los años 20, 30, 40. Y ese eh, choque que él tiene con, con la tradición cristiana, pero sobre todo la católica oficial ahí hay mucho elemento autobiográfico y luego él no quita que lo que acabas de leer a mí me ha gustado <laughs> porque es un hombre profundo Daniel ¿eh? y que tiene unas intuiciones, lo de la culilla esto ya sería más dudoso que Oye, un... perdona, eh, Daniel fue el cardenal que murió haciendo el amor. Pero hay un famoso cardenal francés del que se dice que murió. Eh, ¿Que se llamaba Daniel Cohabitando con uno. Es que no recuerdo si era Daniel u otro. ¿Lo sabes tú? No. no. ¿Habrán muerto tantos? <laughs> ¿Es ¿Es ¿habrán, rica rica? ¿Habrán, ¿Habrán muerto tantos? Este, este dio mucho que hablar. ¿eh? Seguro que te metes en Internet y aparece, vamos. <laughs> pero, pero un poco en el sentido de lo que has leído y que antes también comentabais del sincretismo. Yo, sin embargo, sí veo un sincretismo. O, o, o no sé si sincretismo, unos puntos comunes en, en muchas religiones orientales. O sea, la guita tiene cosas que bueno, están Eso es muy tao. de los ancestros el, de Agustín Pánique, ¿eh? el, claro. cristi el, el cristianismo secreto del hinduismo. Claro. Eh, en fin, y al final, el ¿no? cristianismo, en el cristianismo, en, en, en Jesús. O sea, el, lo que comentabas claro. de, el, el, de la crítica al, al mercader, etc. Todo eso es que en el Tao está el preferir la prostituta a um, la mujer bien colocada digamos o bien situada eso está en todos sitios la, la, la defensa de la ignorancia eh, de la no actuación de la actuación sin fruto sin resultado. Sí, todo, eso es taoísmo, todo eso claro. todo eso este está en la guita y está en, en ahí es donde hay la gran convergencia claro claro no. sobre todo cuando ya llegamos al núcleo más místico de las uh -huh. tradiciones, hay una gran convergencia. Y Tengo sostengo. que, no obstante, decirle, Agustín, que he leído su libro varias veces, ya <laughs> más o sea, lo presenté en sí, Madrid, sí, sí, sí. me encantó presentarlo, sí, sí. que no has abordado, pero te sugiero que lo puedes hacer en sí. alguna ampliación, uh -huh. todo el fenómeno extraordinario del saduismo en la India. Sí, muy poco. Es que no quería entrar no lo demasiado has tocado a la casi, India. No lo has tocado. No, pero es sí. importante. Sí, hombre, es porque es el único país del mundo desde donde, desde tiempos inmemoriales, donde ha fluido ese movimiento claro. de contrasociedad, de contracultura claro. y se mantiene se fijo. Mantiene. Es lo que le comentaba. La gente que se retira a la montaña, Exacto. a la caverna, al bosque. Y, y, y que ahí indaga, ¿eh? uh, ahí medita, ahí experiencia, y ¿eh? ahí que los libros sagrados, en, en, sobre todo el budismo, los que tú has comentado, como se fundamentan en una experiencia. ¿Eh? Y no son tanto revelaciones divinas como los libros verdaderamente no. sagrados. Es que eso son... para mí es, eso es una de las fronteras claro. infranqueables entre las religiones monoteístas claro. del occidente es que... y las otras. Es que... Nacen de una revelación, tanto Moisés, sí. eh, Yahvé o eh, eh, Mahoma, y en cambio las otras nacen de una iluminación. Claro. De claro. dentro a fuera y no fuera. hay una claro, Eso marca una diferencia. Sí. Claro. Sí. Luego habrán trasvases, claro. sí. pero... Claro. unas son reveladas son las religiones verdaderamente del libro claro, y el libro no es claro, no, no 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 se puede alterar porque porque así es palabra de Dios mientras que las tradiciones de oriente como se remiten a experiencias sí, sí. son susceptibles sí. a ser modificadas. Sí. Tiene relación con lo que yo creo comentabas antes de la oralidad claro, o, o la escritura. Claro. Exacto. Sí, hay hay sí. religiones de escritura y sí. hay religiones de oralidad. De oralidad. Hay religiones que que la transmisión de la información es fuera De, de la palabra. O sea, lo que buscan es, es otro tipo de transmisión. Uh -huh. Las del libro, lo que buscan ya es la palabra. Y ahí ya entras en la exégesis, la interpretación, Por la edad, eso, etc. Os pero quiero, hablando antes de, de irme, esto, tú has traído comenta, una Biblia, creo, ¿no, Ramiro? Porque es curioso, pero todo el pensamiento oriental nos dice que hay que ir siempre más allá del saber libresco, la erudición y todo lo que es la palabra. Y este libro encierra una historia muy hermosa. Es una Biblia en hindi. Tardó nada menos que tres años de llegar de Bombay, ahora Mumbai, a Madrid. Y me la envió un jesuita que llegó a la India hace 60 años, que es entre sadhu y jesuita, que se llama Swami Silananta. Bueno, perdona, Ramiro, ante todo, ¿por qué tardó tres años? ¿La trajeron no, a, lomo, a lomos de elefante? Eso, forma parte, el eso forma parte ¿no? del sentido totalmente... Especial de los indios. Estaría allí en una estación sí, sí, sí. donde fuera, en un barco. Pero el caso que es lo hermoso de este relato es que Swami Silananda, cuando llegó de joven a la India, formando parte de la misión Bombay, como fueron tantos jóvenes catalanes, Mucho, sí. él hizo una excursión de 3.000 kilómetros en bicicleta por todos los altos himalayos. Badinad, Gangotri, Yamunotri, Kedarnath. Y llegó a una cueva, el iba descone al principio el espíritu evangelizador. Llegó a una cueva y vio a un yogi sentado en meditación, en la postura del loto, en la cueva. Y él llegó con su Biblia y le dijo al yogi: Si te parece, yo voy a leer algunos párrafos de los evangelios, tú lees algunos párrafos de la Gita y luego comentamos. Y el yogi le dijo, no, así no llegaríamos a ninguna parte. En aquel rincón tú vas a dejar los evangelios, yo voy a dejar la guita, nos vamos a sumir en meditación contemplativa y nos vamos a comunicar de corazón a corazón. Así llegaremos a un entendimiento. Es un, una historia es un un sadu en Madrid tenemos. No, aquí. Esto, esto, bueno, es, esto es privilegio. una historia en vez de la Biblia en sí, España, sí, no, la Biblia. Es, se han ja, contado que dos unas historias India. curiosas, ¿eh? Que, la sí, de Mascaró sí, y esta. Sí, sí. Pero Ramiro, ya que antes te ponías puñetero con lo de si se debe decir la sana o el asana, eh, yo te digo, hay que decir yogi o yogin. Porque había palabra castellana. En el diccionario de la yo Real Sempre Academia que entendido... decía yogin, no yogi. ¿Qué era? Eso llega luego. Sí. Es que en sánscrito es yogin. Es. Y de mujer, yogini. Y, y femenino, yogini. Claro. Al, al castellanizarlo, yo creo que originalmente debía ser yogini y luego se le debió eliminar la N. Valle que... Inclán dice yogin. Por claro, ejemplo. porque yo creo que yogi viene a través del inglés. O sea, es ya sí, de la claro, ola sí. posterior. Vaya, en clan utiliza yogin, claro. que es el término... No, claro, claro o es sea, como más cuando, correcto como decimos cuscús, cuando en, en castellano no. se decía Al Cuzcuz, claro, ¿no? pero claro. luego llega de Francia y se convierte sí, sí, en Cuscus. Cus. Hablando sí. del budismo. O cuando y dicen un el un cartel de Medellín, que eso viene del inglés, es pues, cartel de Medellín, no sí, cartel, ¿no? Cartel, claro. Claro. Un día voy a invitar a Fernando a que nos recite en su programa, que creo que nunca lo has hecho, y te lo pedí otra vez, el maravilloso poema que tiene Lorca sobre Buda. Paz. Sobre Buda? Sí, Ajá. maravilloso. No, 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 no recuerdo yo no, ese no, poema, ¿no? no ¿Dónde no, está? No, ¿En qué libro? Yo te lo envío. No, se descubrió hace unos años como un poema suelto y mi hermano Miguel Ángel, recientemente fallecido por desgracia, lo leía en muchos programas de radio y se llama Buda, Gautama Buda. Es precioso. Bueno, ya sabía yo que no íbamos a tener tiempo para hablar del libro del Tao. ¿eh? Yo tengo aquí dos traducciones, y del I que tengo también un montón de traducciones, las mejores las tengo en, naturalmente en Soria. Pero, eh, ¿de qué traducción del, del, del Tao Te King os fiáis más? Yo tengo aquí la de Richard Wilhelm. Eh, discípulo de Jung, eh, y la de eh, eh, Preciado Idoeta, Iñaki Deja, Preciado, sí, sí. que es un personaje también curiosísimo, bueno, curiosísimo. como más caro y como el, el que llegó eh, a la cueva del Himalaya, ¿no? ahora está, pero lleva un montón de tiempo viviendo como un monje, como un lama tibetano, sí. en un convento de sabe Dios dónde, situado en, el, en la parte más remota del Tíbet, ¿no? Y tiene esta traducción. Sí. Hay otras, eh, También. No, hay, hay, hay muchas, claro. Es, sí, publicó la de Anne Len Suárez, que es muy buena. Uh, trota. Trota. Tiene sí, una, también tener, que tener. Hombre, la de Wilhelm no es directa, no, Wilhelm, no. Eh, eh, es indirecta. Wilhelm es también el que traduce el I Ching. El I Ching, no, claro. la versión más popular, la de Dasa, sí. es la de Wilhelm. Muy criticada por los expertos y los sinólogos, pero muy popular. Yo le tengo una que ha aparecido hace tres o cuatro años en Francia que me recomendó Jodorowsky y que dice que es buenísima al francés, naturalmente. No, no recuerdo el, el. Yo creo traduccio. que ahí la distancia del chino, no solo lingüística, sino mental. ¿Eh? con las lenguas occidentales, eh, es grande. Por lo tanto, ahí la traducción hace mucho. ¿eh? Nos puede aproximar o alejar mucho del texto una, o una, una buena o una mala traducción. ¿eh? Lo del traductor es el traidor. Sí, Esto se da mucho en este mucho. tipo de libros sí, y de textos. Sí, sí. Bueno, tendré, tendré que... No podéis hablar de los libros que habéis traído, aparte de la Biblia de Raviro, porque se nos ha acabado el tiempo. Claro. Tendré que convocaros otra vez para hablar de esos libros, para hablar del Tao Te Ching y para hablar del I Ching sabiduría perenne y libros sagrados, lo que no significa que estén en definitiva posesión de la verdad, porque la verdad es un camino y en los caminos se avanza al andar. Laozi, Lao Tse, Lao Tzu, se le llama con distintas vocales, pero lo sustantivo no es su nombre, sino esta obra que se le atribuye, el libro del Tao. Es el que yo me llevaría a una isla desierta junto al I Ching y la Bhagavad Gita, si en mi bagaje de náufrago solo cupieran Tres libros. Su último poema, el octogésimo primero, en la traducción de ese buen amigo que es Iñaki Preciado, del que acabamos de hablar, dice así: El Tao permanente no tiene nombre. Si los señores y monarcas pudieran conservarlo, los seres todos se reformarían por sí solos. Si una vez reformados brotaran deseos de levantar la cabeza, reprimiríalos yo con el leño sin nombre. Reprimidos con el leño sin nombre, no se sentirían humillados. No sintiéndose humillados, reinaría la calma y el cielo y la tierra se rectificarían de forma espontánea. Mediten sobre esto las personas preocupadas por la crisis. Son muchas. Buenas noches.